La Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos, despliega su máximo esfuerzo para enfrentar la situación de emergencia que vive nuestro país. El fenómeno denominado Niño Costero azota el litoral peruano, con fuertes lluvias, dejando desolación, dificultades y pérdidas, tanto humanas como materiales. Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo y Lima son víctimas de la naturaleza y se enfrentan a una crisis que no se registraba hace décadas. El colapso de las carreteras y puentes dificultan la comunicación y la llegada de ayuda inmediata. Ante la adversidad, la FAP viene realizando puentes aéreos gratuitos que permiten socorrer a los pobladores que han quedado varados en las zonas de desastre. Los aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea se constituyen en el medio que da esperanza para el transporte de ayuda, evacuación, rescate y auxilio de los damnificados. Somos una Fuerza Aérea comprometida, que participa de manera inmediata y oportuna en operaciones de ayuda humanitaria que consolidan la presencia del Estado, la seguridad y el desarrollo nacional. Asimismo, se están realizando vuelos de reconocimiento aerofotográfico para la evaluación de los daños. Este material de áreas urbanas y rurales inundadas, aniegos, rebalses, lagunas y cauces en las zonas afectadas, son enviados a las autoridades correspondientes para la toma de decisiones. El despliegue de las aeronaves de la Fuerza Aérea durante esta crisis contabilizan más de 180 horas de vuelo, el traslado de 15.000 damnificados, priorizando a los niños, personas con problemas de salud, madres gestantes y adultos mayores. Se han realizado más de 30 evacuaciones aeromédicas de pacientes en estado crítico. Además, se ha transportado un promedio de 80 toneladas de artículos de primera necesidad, entre alimentos, medicinas, ropa, útiles de aseo y agua. El Perú recibe apoyo internacional. Ecuador, Chile, Colombia, Argentina y Brasil se ponen de pie y se solidarizan enviando ayuda humanitaria, especialistas y aeronaves para atender a los afectados de los desastres naturales. Ante la calamidad, el personal de la Fuerza Aérea demuestra su profesionalismo y capacidad para enfrentar con éxito este infortunio. El Perú saldrá adelante. Los hombres y mujeres azules tienen en claro su compromiso con el país y con todos los peruanos. Cuando la naturaleza y las emergencias golpean a los peruanos, la esperanza desciende del cielo. Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos.